Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, de salud, en compañía de todos sus seres queridos. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Oaxaca y estoy acá en el Zócalo. Aquí les voy a mostrar algunas cosas que venden aquí. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. El día de hoy me encuentro con mi esposa Clarita aquí en la ciudad de Oaxaca. Este es el Zócalo de la ciudad. Y aprovechando que andamos aquí en la ciudad, estamos grabando para mostrarles algunas cosas que podemos encontrar aquí para la gente que no conoce esta ciudad, la ciudad de Oaxaca. Aquí es el Zócalo. Hasta el final de este video, mis queridos amigos, aquí les vamos a mostrar todas las artesanías que venden aquí en la ciudad de Oaxaca. Y quédense hasta el final del video. En esta parte de la ciudad, el Zócalo, llegan muchas personas extranjeras para comprar las artesanías que venden aquí en la ciudad. Pues bueno, amigos, seguimos mostrándoles las artesanías que podemos encontrar aquí en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Este local se llama Portal Artesanal Oaxaqueño. Lo pueden encontrar en Facebook. Le estamos haciendo promoción aquí a nuestro amigo. Su local se llama Portal Artesanal Oaxaqueño. Aquí encontramos
prendas bordadas artesanales. Son muy bonitas. Todo hecho a mano. Aquí les mostramos lo que pueden adquirir si algún día vienen a darse una vuelta aquí en la ciudad de Oaxaca. Esto es lo que pueden encontrar. Una gran variedad de artesanías, de bordados hechos totalmente a mano. De estar por segunda vez aquí en el estado de Oaxaca, entonces aprovechamos para mostrarles todas las artesanías que venden aquí en la ciudad de Oaxaca. Miren, amigos, aquí hay diferentes tipos de bordados y diferentes colores de blusas. Todo esto son las artesanías de la ciudad de Oaxaca, y pues nosotros estamos muy contentos de poder mostrarles todo lo que venden aquí en la ciudad de Oaxaca. Yo manejo guayaberas de yucatecas, pero también lo mando hasta hacerlo con bordados de Oaxaca. Ya. Como pueden ver, amigos, aquí podemos encontrar ropa para dama o para caballero. Podemos encontrar unas camisas guayaberas. Aquí los pueden apreciar. Hay diferentes modelos por si algún día gustan visitar la ciudad de Oaxaca. Así como este modelo es guayabera lino, ya con este bordado ismeño, pues todo hecho a mano. Yo pues así manejo, pues ya lino, ahí dependiendo de los clientes, pues a veces requieren manta con su bordado, o hay los que buscan lino, así pues ya este modelito, pues así como está hecho a mano, es lino, 100% lino, ya su precio del mercado pues ya es 1500. Ese ya es el precio de estas guayaberas. Sí, pero tengo esta, ahí tenemos este bordado, es del Istmo. Tenemos en cadenilla, tenemos bordado a mano en gancho. Ya tenemos bordado de San Antonino. Ahorita pues ya este es un rebozo de telar. Pero yo lo diseño, pues ya lo estoy haciendo en gabardina. Este es gabardina ya. Si requiere los clientes del público, pues ya me encuentran en Facebook pues como Portal Artesanal Oaxaqueño. Sí. Miren, amigos, este modelo de blusa para dama está bien bonito. Aquí hay. Se la puedes poner, mi amiga, para que vea cómo está la gabardina. También aquí te lo estoy mostrando. Esta es la gabardina que, telar, Que vende el amigo. Sí. Miren, amigos, así es como lo estoy modelando. Entonces, ya aquí hay varios modelos de blusa, por ejemplo, aquí arribita hay unas blusas en otro modelo, igual todo hecho a mano. Este local lo pueden encontrar a un lado del Zócalo de aquí de la ciudad de Oaxaca. ¿Qué?
Miren, amigos, aquí les estoy mostrando otro modelo de ropa. Hay diferentes tipos de modelo. Miren, amigos, para todos los que gusten visitar la ciudad de Oaxaca, aquí encontrarán muchas cosas bonitas. Aquí hay diferentes tipos de modelo, miren. Este color está muy bonito. Aquí hay diferentes modelos de ropa. Todo esto es lo que pueden encontrar en la ciudad de Oaxaca. Aquí nos encontramos al ladito del Zócalo. Y yo, de mi parte, estoy muy contenta para poder mostrarles todo esto. Este es bordado a mano. Y como sé que la mayoría de los suscriptores son de Estados Unidos, entonces a mí me da mucho gusto poder mostrarles todos estos tipos de modelos. Hay vestidos muy bonitos, típicos de aquí de la ciudad de Oaxaca. Miren, amigos, también aquí hay unos mandiles, así es como nosotros le llamamos. Aquí les mostramos cómo es el proceso de tejido de estas hermosas vestimentas. Aquí el amigo con su aguja se dedica a esta labor. Aquí les voy mostrando unos mandiles, así es como nosotros le llamamos. Miren qué hermoso. Entonces, ¿dónde están las blusas? Aquí, bueno, yo me voy a llevar estos dos. Miren, amigos, esto es lo que le voy a comprar aquí el amigo que nos estuvo mostrando todas las artesanías que él vende. Y miren, aquí él, este tiene un cierre. Miren, amigos, este bordado es de la Mixteca. Miren, amigos, cómo es el bordado. Miren, amigos, prendas con figuras muy hermosas. Estas dos prendas que estamos mostrando son prendas bordadas a máquina, pero también hay gran variedad de prendas bordadas totalmente a mano. Y con mucho gusto los estaré esperando el día que lleguemos a los 100,000 suscriptores para poder estrenar estas batas o mandiles con el vestido que me compré la vez pasada que tuvimos la oportunidad de estar aquí en el estado de Oaxaca igual. Y pues estoy muy emocionada, muy contenta de poder compartir todo esto con ustedes. Gracias a ustedes, pues se ha hecho posible todo esto. Y con mucho gusto los estaré esperando para que lleguemos a los
100,000 suscriptores para poder estrenar el vestido y el mandil. En este local, amigos, podemos encontrar una gran variedad de utensilios de cocina tallados en madera. Aquí en la iglesia de San Juan de Dios, en la entrada, la señora pone su local y vende estos tallados en madera. Si algún día se dan la vuelta aquí en la ciudad de Oaxaca, pueden venir a corroborar de que realmente aquí hay una gran variedad de artesanías que podemos adquirir a muy buenos precios. Este aquí el amigo nos va diciendo que este lo vende 160 pesos. Esto es totalmente hecho de palma. Un día de trabajo, ¿mande? Tenemos un día de trabajo. ¿Un día de trabajo? Sí. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacerlo? Pues se lleva casi 2 días, como se hace una trencita. Ya. Y la trenza es lo que nos va difícil. Porque la palma se pierde, entonces se va desprendiendo en la calor, como cuando una ropa doblada. Ya después de unos días, vamos a decir 4 días después, entonces ya se pasa por el agua natural y ya después se trabaja la parte. Aquí le vamos mostrando y de igual promocionando las cosas que vende aquí el amigo, ya que pues aquí... Es un arte muy trabajoso. Es muy trabajoso, muy laborioso igual. Sí, pues Pues hay veces piensan nuestros hermanos que los damos caro, pero no, ni la ganancia les sacamos, la verdad. No, ¿verdad? Sí, es que se sofre para sacar, apenas le vamos sacando una comidita. No, pues sí. Sí. Dependemos mucho de él. Exactamente, sí. Y como estamos acostumbrados para hacerlo, es la necesidad de lo que nos lleva el día con día. Sí. Aquí es el templo y convento de San Juan de Dios. Para las personas que visitan, algún día quieran visitar la ciudad de Oaxaca, acérquense a este lugar en donde podrán adquirir estas hermosas artesanías hechas a mano. Tiene la figura de una piña, sirve para guardar el dinero. Aquí podemos encontrar una sandía, aquí se abre. Miren, amigos. Siempre. Ah, de acuerdo. Sí, gracias.
aquí en este local podemos adquirir trastes de barro. Esto es el barro negro. Miren, amigos, qué bonitas están las cazuelas. El mercado 20 de noviembre, y aquí les voy a mostrar lo que venden en el mercado. En este mercado podemos encontrar una gran variedad de platillos típicos de aquí de Oaxaca. Aquí es donde se concentran todos los platillos de cada región de Oaxaca. También podemos encontrar una gran variedad de pan. Por ejemplo, aquí el pan de yema. Aquí en la capital oaxaqueña nos vamos a llevar también unas piezas de pan. Miren, amigos, aquí voy probando, este es pan de yema. En este local podemos adquirir una variedad de bebidas. Allá también venden bebidas típicas de aquí de Oaxaca. El polvo para preparar bebidas típicas, por ejemplo, el tejate en polvo, pinole, champurrado, café con canela,
café natural. Todo eso es lo que podemos encontrar aquí en la capital oaxaqueña. Una gran variedad de moles también, el mole rojo, mole coloradito, mole rojo almendrado, mole negro. Aquí se puede comprar por kilo, ya hecha la pasta para llevar a casa y preparar el delicioso mole. Mole negro con frutas, mole negro con manzana, mole negro con ajonjolí. Y aquí en la entrada. Comenten y compartan. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Nos estaremos viendo hasta la próxima.